Una erupción del volcán submarino Hunga Tonga Hunga Haapai en el Pacífico Sur provocó olas de tsunami en la costa oeste de Estados Unidos, Canadá, en Chile y en Japón. Se está produciendo un tsunami a lo largo de la costa de Alaska, la Columbia Británica, en Canadá, y la costa oeste de Estados Unidos, indicó antes de las 11 de la mañana de este 15 de enero, en esa zona el Servicio de Avisos de Tsunami de Estados Unidos, en su cuenta oficial de Twitter. Las olas registradas hasta ahora oscilan entre 7 centímetros en Alameda, California, y hasta el metro con 24 centímetros en Port San Luis, a unos 300 kilómetros al norte de Los Ángeles, en el mismo estado, según ese servicio perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. El impacto tuvo lugar a pesar de que la costa californiana está situada a casi 8.700 kilómetros de la nación insular de Tonga, en el Pacífico Sur, donde se produjo la erupción volcánica. El tsunami provocó una inundación leve en el puerto de Santa Cruz, California, donde se cerraron las playas y se evacuó a la gente de las áreas comerciales cercanas a la costa, aunque no se forzó a nadie a abandonar su hogar, afirmó a la cadena CNN la administradora de la ciudad, Elizabeth Smith. También hubo inundaciones hasta la zona de aparcamiento cercano a la playa en Port San Luis. En Berkeley, California, se evacuó a 110 personas de los barcos y muelles de la zona costera. Según el medio local Berkeleyside, y la mayor parte de las playas del sur del estado se cerraron debido a la alerta. Dicho servicio eliminó el aviso de tsunami para Hawái horas después de emitirlo. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica mantuvo el aviso de tsunami en vigor en los estados de California, Oregon, Washington y Alaska, además de en la Columbia Británica canadiense. Pequeñas olas oscilaron entre los 3 centímetros registrados en Isla Mujeres y en Puerto Morelos, México, a los 12 centímetros medidos en la isla de Mona, en Puerto Rico, precisó el Servicio de Avisos de Tsunami norteamericano. Las costas chilenas fueron azotadas la tarde de este sábado por un tsunami con olas de casi 2 metros en la zona norte. Las olas más grandes se sintieron en algunas ciudades del norte del país como Iquique y Atacama, donde se produjeron inundaciones leves, según confirmó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Las costas del Pacífico de Japón fueron golpeadas la madrugada de este domingo por un tsunami tras la situación en el Pacífico, que llevó a las autoridades niponas a emitir una alerta e instar a la evacuación de miles de personas. La Agencia Meteorológica de Japón prevé que las olas del tsunami podrían alcanzar los 3 metros en el conjunto de islas Amami y Tokara e Iwate, y hasta 1 metro en la costa este. La mayor altura registrada hasta el momento se observó en la isla de Amami, Oshima, poco antes de la medianoche, de 1.2 metros. Imágenes grabadas por los vecinos y compartidas en redes sociales mostraron atascos en las carreteras locales de la ínsula en su camino para evacuar a lugares elevados, a donde finalmente se dirigían a pie. Por el momento no se ha informado de heridos o daños importantes, aunque, según testimonios recogidos por la cadena pública NHK, en la ciudad de Muroto, donde se registró un tsunami de hasta 80 centímetros, varios botes fueron arrasados por la marea. El ejército de Nueva Zelanda dijo que estaba monitoreando la situación y permaneció en espera, listo para ayudar si se le solicitaba. Los servicios meteorológicos de Tonga dijeron que se declaró una alerta de tsunami para todo el archipiélago, y los datos del Centro de Tsunamis del Pacífico dijeron que se detectaron olas de 80 centímetros.